As penurias que pasaron, as nosas antepasadas, non as imos aguantar esta loita estañada. Fora o patriarcado da nosa nación, se loitamos xuntas na erradicación. Isto 8 de marzo non vai a escurrar, secunda esta fola faite respetar. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes del Salto Radio? Bienvenidas a un nuevo programa. Les habla y saluda Julia Gas y, por supuesto, el colectivo de El Salto Radio. Hoy tenemos un programa especial realizado en colaboración con Radio Almenara dedicado a la huelga convocada por el día 8 de marzo y se trata, como veremos a lo largo de toda la edición, de una huelga que va más allá de lo laboral. Es una huelga de cuidados, de consumo y estudiantil. Y es que la discriminación hacia las mujeres abarca muchos más ámbitos que la esfera laboral. La huelga ya está aquí. Queda poco tiempo para el 8 de marzo de 2018, día de la huelga feminista. Después de incontables esfuerzos, redactando convocatorias, manifiestos y toda clase de documentos, diseñando carteles, pancartas, coordinando a las voluntarias para participar en el cordón de la manifestación o en las caceroladas, después de luchar contra críticas de todo tipo, desde los que dicen que esto no es una huelga hasta los que dicen que sí, pero que es una huelga elitista. Al fin, los esfuerzos se acercan a la meta. La huelga ya está aquí. Para iniciar este programa, escuchamos un fragmento de Violeta Castaño. Algún día tendré que sentarme frente a mí misma y antes de hablar, mirarme. Detenidamente, sin querer buscar errores o desperfectos. Dejar de observarme como un mueble de segunda mano. Y entonces preguntarme, ¿de qué tienes miedo? Zarandearme por los hombros hasta que crujan los huecos que yo misma noto en este esqueleto de palabras. ¿Por qué te sientes como si todo lo demás tuviese más valor que lo que tú ya eres? ¿Por qué piensas que dejas de ser simplemente sin hacer nada, solo disfrutando de una puesta de sol tardía? ¿Por qué no dejas los brazos caídos para que el viento te baile sin necesidad de relojes? Iniciamos pues el programa con Justa Montero y Viviana Deep, de la Comisión 8M. Es también una huelga internacional. Este movimiento venía ya gestándose desde hace más de un año. Tenemos comunicación y también escuchamos las voces de mujeres en América Latina, pero también Polonia, Estados Unidos, y esto viene creciendo para mí personalmente como una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande. Nuestra propuesta es otra forma de organización política, económica, otra forma de convivencia, otras formas de culturas. La huelga es un hito, estamos hablando de un proceso, entonces no es el fin, ya lo vamos a ir desarrollando. Es una herramienta para poner encima de la mesa todas esas luchas y las reivindicaciones históricas que tenemos como mujeres del movimiento feminista. Queremos poner sobre la mesa una crítica profunda al sistema en el que estamos viviendo. Tiene que ver también con todo lo que es cuerpos, es decir, el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y la diversidad sexual, y por lo tanto que los derechos sexuales y reproductivos sean derechos para absolutamente todas las mujeres. Veréis que tratamos la situación concreta de las mujeres jóvenes y los problemas que supone la maternidad en relación, por ejemplo, al trabajo asalariado, la reivindicación para que lesbianas, bisexuales y trans puedan expresar su identidad de género, su identidad sexual libremente, o para que las migrantes con situación administrativa irregular puedan tener acceso también a la atención en sanidad. Bueno, os doy como ejemplos para que veáis que todo eso va abarcando a esa interseccionalidad. ¿Para qué hacemos la huelga? La hacemos para visibilizar la centralidad que tenemos las mujeres y la contribución de las mujeres en todos los campos. Pero no solo, porque podríamos visibilizarlo y que nos dijeran, ah, sí, es verdad, cuán importantes sois. No, es que todo esto que hacemos y toda esta situación que vivimos significa para muchísimas de las mujeres, cada una en su diversidad, discriminaciones, sufrimiento, dolor, el no poder ejercer sus derechos. Por lo tanto, la huelga la hacemos para visibilizar, pero la hacemos para denunciar y la hacemos para exigir.
para exigir cambios concretos y cambios mucho más a largo plazo. Finalmente, para no extenderme más, comenzamos con quién convoca. Pues nuestra apuesta es que convoca a esta huelga, la convoca el movimiento feminista. Y decir eso es establecer que somos muy diversas, que dentro, simplemente para poner un ejemplo, dentro del grupo que nos reunimos en Madrid, que es un grupo abierto, hay mujeres de todas las edades, jóvenes desde 14 años hasta mujeres adultas mayores, de diversas nacionalidades y de diversos orígenes, así que apostamos por eso, porque es una convocatoria diversa y abierta. Nos lo han dejado clarísimo. Cuando dicen que nuestra propuesta de huelga es una propuesta ideológica desde la derecha, significa dos cosas. Una, que no comparten para nada nuestras demandas, pero ni la más mínima, ni la de la brecha salarial, no ya digamos otras que apuntan más al corazón del sistema. Y en segundo lugar, que lo que quieren es aplicar su ideología, porque efectivamente cuando dicen vuestra huelga es ideológica, lo dicen desde una ideología, desde la ideología neoliberal, que es precisamente la que nos está llevando a esta situación. Por lo tanto, nosotras sí que queremos decir que claro que con nuestras propuestas apuntamos al corazón del sistema, claro que apuntamos al corazón de este sistema patriarcal, capitalista, heteronormativo y racista, y que lo que hacemos es una cosa muy simple y muy clara. Lo que hacemos es un llamamiento a todas las mujeres, una propuesta para que todas las mujeres podamos tener una vida digna de ser vivida. Y que para eso hacemos propuestas concretas y apuntamos al corazón del sistema. Además, escuchamos a Eva de CNT desde Zaragoza y Sandra de CGT desde Madrid. También escucharemos a Ángela de la Asociación Las Kellys, una organización de mujeres que lucha por los derechos laborales del colectivo que trabaja limpiando habitaciones en hoteles. Una de las realidades más sonrojantes de nuestro contexto actual es el que viven y sufren las mujeres trabajadoras de las cadenas hoteleras. Ángela, de la Asociación Las Kellys, es muy elocuente al describirnos la situación de estas empleadas. Tener en cuenta que estamos hablando del motor de la economía, sí, de la segunda potencia de turismo. A mí me hace una gracia eso tremenda. Si podemos estar a tope de tecnología, uh-huh, y también podemos estar con los hoteles que tenemos en España, uh-huh, en los rankings mundiales principales, uh-huh, y luego vemos que tenemos mujeres que están fregando de rodillas porque no tienen una fregona garantizada, uh-huh, o vemos que se les están haciendo contratos de 4 o 6 horas, uh-huh, y se les mete carga laboral, uh-huh, para 8 y se tiran 12 y, sí, muchas veces no comen porque no les da, uh-huh, tiempo. Es que todo eso les está pasando a las mujeres, y los hoteleros nos dicen que somos casos aislados, que estamos incapacitadas, porque claro, somos el departamento de pisos. Nos han llegado a decir que somos las trabajadoras de base las que realizamos el trabajo más básico. Que no se les olvide que sin habitaciones limpias no tienen hoteles. Los hoteles se abren para vender habitaciones. Una de las cuestiones que nos llamó la atención es por qué se han organizado sin el paraguas de un sindicato. Ella responde francamente, los comités no llegan a todas partes y hay un vacío. Los comités de, uh-huh, los hoteles, no en todos los hoteles hay comités, uh-huh, están representados prácticamente por hombres. Esos, uh-huh, hombres no hacen camas, esos hombres no limpian, uh-huh, habitaciones, a esos hombres no les duelen las manos. Uh-huh. Muchos de los problemas a los que nos enfrentábamos estaban en un vacío, uh-huh, y ¿quién te va a representar mejor que a ti misma? Entonces nos organizamos nosotras. De todas formas, hay una cosa que está muy clara con el tema de los sindicatos y la externalización que os estoy diciendo. Con la reforma laboral prevalecen los convenios de empresa, y en el momento que externalizan un hotel, que el 60-70% de los hoteles de Madrid están externalizados, desaparece la posibilidad de que tú tengas un comité de men, porque necesitas 6 meses de contrato para formar un comité, con lo cual, y cuando vas al comité te dicen, no, es que tú no eres de mi empresa, vete a tu empresa. Estamos en un desamparo, en un vacío,
y no se cumplen la, hay un problema añadido, no se cumple la ley de prevención de riesgos laborales y las camareras de pisos están enfermando con unas velocidades de vértigo. Y existe una ley, es la ley de prevención de riesgos laborales. Y nosotras ahora estamos en plena lucha porque no queremos que nos externalicen. El departamento principal es el departamento de pisos. El 30% de las plantillas somos mujeres y nos han externalizado a todas, a la gran mayoría. Todavía quedan hoteles que te contratan directamente en plantilla y nuestra ley Kelly que hemos presentado al Partido Socialista y a diferentes partidos del Congreso dice que no se puede externalizar, que modifiquen el estatuto de los trabajadores, que es necesario. Las Kellys, durante la huelga general del 8 de marzo, pretenden realizar durante esta jornada algunas acciones para visibilizar conflictos, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Y bueno, hay muchos hoteles en Madrid que están externalizados y no se sabe cuáles son. Pues a lo mejor el día 8 de marzo es un buen momento para señalarles con el dedo y decir que las Kellys damos la espalda a este hotel y a este otro. Eva, de CNT desde Zaragoza, nos explica que este sindicato ha convocado, junto a otros, huelga general para el 8 de marzo. Añade, desde la perspectiva laboral, datos que nos ayudan a situarnos y a entender el contexto actual. Las mujeres somos el 43% de la población activa y nos encontramos con que representamos más de un 70% de los contratos temporales. Somos casi el 60% de las personas paradas. Ha habido un 71% de incremento en desempleo femenino. Somos más del doble la contratación a tiempo parcial o en contratos en general precarios. Y tenemos una brecha salarial de en torno al 20% en todas las comunidades autónomas. La ausencia de pluses en sectores habitualmente feminizados o la situación del colectivo de trabajadoras domésticas son elementos importantes y novedosos en el trabajo previo a la huelga. Y sirven además para visibilizar estos conflictos. En el caso de los pluses, pues nos encontramos con que no existen pluses en categorías feminizadas. Y también se debe a que existe una segregación vertical, a que tenemos no tanto el techo de cristal, porque yo creo que eso es más tema de directivas. Nosotras las mujeres obreras, el techo es que ni lo vemos. Tenemos lo que llamamos nosotras el suelo pegajoso, que es muy difícil acceder a puestos con mejor remuneración, con más responsabilidad o con mejores contratos, debido a que los criterios de selección para esos puestos o para esos trabajos están muy basados en la disponibilidad horaria. Esa es una manera de discriminar a las mujeres de manera indirecta, ya que discriminan el hecho no elegido de que la mujer es la que asume los cuidados. Otro de los sindicatos que ha convocado huelga general el 8 de marzo es la CGT. ¿Cómo empieza a fraguarse esta convocatoria? Nos lo cuenta Sandra Iriarte, de la Secretaría de las Mujeres Territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. La CGT ha convocado una huelga general de 24 horas para todos los trabajadores y trabajadoras. Una huelga de cuidados laboral, estudiantil y de consumo. ¿Qué más razones existen para la huelga? El acoso sexual y por razón de género, el que no se atiende realmente a la realidad de las mujeres que están en situación de violencia y que tienen un juicio al día siguiente y no se atiende esa situación, sino solamente como una ausencia, o se les dice que cojan una baja médica para poder atender la situación de violencia que han sufrido, una agresión el día antes por parte de su pareja. O sea, son muchas, la falta de promoción, la falta de formación, el desempleo de las mujeres, el por qué las mujeres tenemos, siempre se nos dejan los trabajos a tiempo parcial y que no podemos conciliar con el cuidado de nuestras propias vidas ni el de las personas dependientes a nuestro cargo. Sandra también nos habla del papel que tendrán los hombres durante esta jornada del 8 de marzo. Queremos ser nosotras las protagonistas y que podamos hablar con voz propia. ¿Cuál es el rol que esperamos de los hombres? Es, por supuesto, que secunden la huelga laboral, que nos ayuden, pero que nos dejen pues ser las interlocutoras, que tratemos en los comités de huelga, ocuparlo mujeres, efecto de huelga que vamos a desarrollar el 8 de marzo y que es necesaria para visibilizar
el trabajo de las mujeres, que es el trabajo de los cuidados, es que ese día las mujeres no queremos cuidar. Queremos que se visibilice ese trabajo invisible y desvalorizado. Entonces los hombres os tenéis que encargar del cuidado de la vida ese día, de los menores y de las menores, de las mayores, de las personas dependientes y de las propias mujeres, de preparar la comida, poner las lavadoras, además de apoyar todo el resto de movilizaciones, encargaros sobre todo del cuidado. Hemos salido a la calle con la grabadora en la mano a entrevistar a algunas compañeras sobre la huelga general del 8 de marzo. Les hemos preguntado, ¿cuál es su huelga? Susana Albarranz, de El Salto Radio, nos ofrece estos testimonios. Hagamos de cuenta que ya es 8 de marzo. ¿Cuál es tu huelga? A mi huelga es la huelga laboral. Bueno, aparte de la huelga de consumo, o sea, son todas, pero principalmente mi actividad es laboral. Pues ese mismo día, ya antes del 8 de marzo, estoy haciendo pues charlas con mis compañeras, cada vez que bajamos a tomar un café, explicando qué es la huelga. Yo voy a hacer la huelga de 24 horas, aunque el sindicato en el que estoy va a convocar la huelga de 2 horas, con lo cual haremos asambleas en el centro para debatir entre todas y ver las alternativas que damos y las propuestas que tenemos. Y luego pues irme a la mani de por la tarde, por supuesto. Es interesante resaltar la variedad y pluralidad de organizaciones que están apoyando la huelga. Y en estos días, reflexionando sobre esta acción. ¿Cuál es mi huelga? Pues ese día no voy a ir a trabajar, me organizaré con las compañeras para visibilizarnos. ¿Y además ir a la mani? ¡Por supuesto! Y ese día, vamos, o sea, una cosa que ya se me pone la piel de gallina solo de pensar es que sé que se va a petar, o sea, que va a ser brutal. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu huelga? Uf, mira, pues estábamos hablando de lo súper complicado que va a ser, por múltiples razones, a ver, trabajar en condiciones de precariedad por proyecto, entonces si hago huelga el 8, el 9 me voy a morir, pero la voy a intentar hacer igualmente. Cuidados, tengo 2 niñas, no las llevo no las puedo llevar al centro infantil porque, claro, hay mujeres trabajando ahí, entonces voy a tener que acoplar a mi compañero porque es un día que me toca a mí, bueno, mi ex compañero, me toca a mí. Pero entonces, si las paso a mi ex compañero el día 8, seguramente va a querer hacer un reajuste porque él no va a poder, que realmente lo suyo sería que no hubiese ningún reajuste, porque si es solo un reajuste ya no es huelga, pero claro, es donde tenemos que llevar las negociaciones más complicadas. Todas son complicadas, ¿no? Y esta va a ser tela complicada. Pero bueno, yo de aquí al 8 de marzo voy a salir con una solución. Seguramente. ¿Cuál es tu huelga? La de estudiantes. Hagamos de cuenta que ya es 8 de marzo. ¿Cuál es tu huelga? Mi huelga es la huelga de los cuidados. Visibilizar, denunciar y exigir. Y nosotras como cuidadoras, como aquellas que mantenemos uno de los pilares fundamentales, como lo dije anteriormente, el bienestar social. Entonces vamos a visibilizar los cuidados, lo que hacemos, y queremos que los cuidados estén en el centro de las políticas públicas. Queremos que desaparezca el régimen de interna. Queremos la corresponsabilidad de los cuidados, el Estado, la mujer y el hombre. ¿Cómo vas a visibilizar tú que eres interna? ¿Cómo lo voy a visibilizar? Primero que todo, ya anuncié que ese día hago huelga. No lo voy a cambiar ni por el sábado ni por el domingo. Ese día hago huelga, ya lo anuncié. Voy a colocar el delantal en la terraza. La voy a colgar ahí y voy a colocar el hashtag. Porque si nosotras no se mueve el mundo, que es el que manejamos nosotras las empleadas del hogar. Empezando por eso. Invitando. De aquí llevo los carteles. Lo voy a colocar en del panadero, carnicero, pescadero y en el portal. Y bueno, pero estoy entusiasmada porque esto es un primer paso. Siempre hemos hablado de la huelga de los cuidados. ¿Se alcanza a imaginar 700.000 cuidadoras haciendo una huelga? Dios mío, eso es un sueño, más no una utopía.
La organización del 8 de marzo ha sido trabajo de un año, un esfuerzo en red de muchas organizaciones y colectivos. Una de las cuestiones más visibles durante las semanas previas ha sido la capilaridad de los movimientos feministas por alcanzar espacios como los barrios. Nos acompañaron María Eugenia y Marina de la Asamblea del Barrio del Pilar para el 8M en Madrid, una de tantas asambleas barriales en esta ciudad. Lo primero que nos cuentan es cuál ha sido el papel de esta asamblea y de dónde surge. A continuación remarcan la importancia de los cuatro ejes que tiene esta convocatoria: laboral, de cuidados, huelga de consumo y estudiantil. Muy buenos días, María Eugenia, Marina, ¿qué tal? Buenos días. Ay, estoy aceleradísima, dejadme que coja aire un poquito, por favor. Que contadnos un poquito de qué colectivo venís, y para presentaros principalmente, y luego nos decís esto de cómo surge la asamblea del 8 de marzo del Barrio del Pilar. Pues nosotras participamos de La Piluca y desde ahí planteamos la creación de esta asamblea 8M Barrio del Pilar. Y surge como parte de la estrategia que se planteaba desde la comisión de extensión de la propia comisión del 8M. Uh-huh. Es un grupo de trabajo en el que, desde donde se está organizando esta huelga feminista, y en él participan aproximadamente 100 colectivos feministas. Uh-huh. También es importante recordar que esta iniciativa surge en Argentina el año pasado y que trabajan a nivel internacional, no solo a nivel estatal. ¿Y cuál es la labor de esta comisión, de esta asamblea, de cara al 8M? Pues el 3 de febrero fue el Día de los Barrios a nivel Madrid, eso salió de los acuerdos de Zaragoza de la Comisión 8 de marzo, que se reunieron a nivel estatal los colectivos feministas y declararon ese día 3 de febrero como el Día de los Barrios para empezar a mover las cosas desde los barrios. En esa asamblea, la verdad es que fue un éxito y salimos muy ilusionadas porque vinieron más de la mitad de las mujeres que vinieron a la asamblea eran mujeres que no pertenecían a La Piluca y mujeres no politizadas en otro tipo de grupos, lo que nos dio una sensación muy buena de la difusión que estaba teniendo la huelga. Claro. Y las actividades que promovemos... Exacto, eso te quería preguntar. ¿Qué tipo de actividades? Que te me adelantas, Marina. Perdón. ¿Qué tipo de actividades se promueven desde la asamblea, desde la comisión? Pues la organización de la asamblea para el trabajo del día a día nos dividimos entre los tipos de huelga, porque los tipos de huelga dentro del 8 de marzo son cuatro. A ver, contadnos. Entonces, está el punto laboral, pero está el punto de cuidados, que es un punto que tiene un peso extraordinario en esta huelga y es el que más intentamos promover. Por supuesto, consumo también. Interesante y novedoso, creo, también dentro del ámbito de las huelgas. Estudiantil, pero más que estudiantil, educativo, porque no solo se dirige a estudiantes, sino también a profesoras y al personal administrativo dentro de los centros educativos. Muy importante, y que es un acuerdo a nivel estatal que se va a hacer en todas las partes de España. En cuidados, es el 8M, se va a colgar un delantal. Todas las mujeres queremos que cuelguen un delantal dado la vuelta del balcón, como símbolo de el parón en los cuidados. Hay que darle entonces la vuelta, decías, ¿no? Sí. O sea, ponerlo boca abajo. Boca abajo. Qué bueno, sí. Genial. Sí. Me mola esta iniciativa. Lorena es dinamizadora, técnica de igualdad y realizadora de un programa de radio en el barrio de Hortaleza de Madrid, en Radio Enlace. Ella nos habla de sus motivaciones. Tenemos que salir todas las mujeres a la calle, tenemos que parar España, Madrid, nuestras ciudades, nuestros barrios, el Estado. Y es una huelga que además no es solamente de aquí, sino que es transnacional. Se va a intentar movilizar en todo el mundo, porque la cuestión del feminismo no es solamente que nos atañe a nosotras, atañe a todas las mujeres y niñas, también a los hombres, que queremos que figuren como aliados, que también se investiguen y vean cómo pueden apoyar en la huelga feminista. Y bueno, es una forma de visibilizar el trabajo y el aporte que hacemos las mujeres en los cuidados. También es una huelga que tiene que ver con el consumo, porque estamos en contra del capitalismo y de la forma en la que va la vida, que somos nosotras las que nos adaptamos a la economía y no la economía a nuestra vida. Y también es una huelga que tiene que ver
con el mundo estudiantil, o sea, en todos los, desde las guarderías hasta las universidades, a todas las personas que trabajen en ese entorno. Y bueno, yo qué sé, tengo muchísimos motivos como feminista para hacer la huelga y animo a todas a que ese día paren de trabajar en la medida en la que puedan, y si no pueden, porque no todas tenemos el privilegio de poder parar de trabajar, pues que hablen sobre la huelga con sus amigas, que se reúnan y que, bueno, pongan carteles o lo que sea. O sea, que de alguna forma se impliquen en la huelga que busca, pues, el bien de todas las mujeres y hombres también, y que los hombres se apliquen el cuento y apoyen sin, bueno, pues sin intentar liderar este proceso, porque, bueno, es un proceso de las mujeres. Vamos a ir cerrando y despidiendo el programa. Se nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Agradecemos a todas las personas que han participado y nos han acompañado en esta reflexión colectiva y el granito de arena que han aportado para entender mucho mejor la necesidad de esta huelga feminista. Porque, no nos olvidemos, si nosotras paramos, se para el mundo. Nos vemos en la huelga feminista.